militares, asociaciones militares, miembros de las milicias universitarias, cofrades, señoras y señores. En nombre de UNAMU Milicia Universitaria, les doy la bienvenida a todos y esperamos que paséis una buena tarde. Esta tarde se representará una zarzuela legionaria. Tal como dice la Real Academia de la Lengua, es una obra dramática y musical en la que alternativamente se declama y se canta, para la cual solicitamos toda vuestra colaboración y participación en esta zarzuela. Está acompañada con música seis componentes de la banda de música de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Torremolinos, siete. Dirigida por el teniente legionario Don Manuel Cinta Gómez. Como ponentes, Juan José Navarro Fernández y Diego Estrada Fernández, ambos alférezes de la milicia universitaria. Hoy se expondrá alguno de los espíritus del credo legionario e ideales como la hidalguía, el valor, el honor y la esperanza. Tu sangre caliente y roja son los colores de España. Terminaremos con una actuación de la artista invitada, Mari Carmen Molina, que será presentada por el compositor y maestro de copla malagueño, Pedro Gordillo. Pretendemos que sea un homenaje desde las filas civiles a nuestros legionarios y a su patrón y protector, el Cristo de la Buena Muerte. Desde aquí, quiero darle las gracias a los ponentes por su esmero y compromiso para preparar y organizar este acto. Agradecer también a la Hermandad de Veteranos de la Fuerza Armada y la Guardia Civil, al Foro por la Paz en el Mediterráneo por su colaboración. Y por supuesto a los componentes de este ámbito cultural del Corte Inglés por cedernos esta estupenda sala por su colaboración y apoyo. José Navarro Fernández y Diego Estrada Fernández. Las personas citadas prácticamente no necesitan presentación, pues son muy conocidas en Málaga por su ejercicio profesional y bien conocidas por las personas que acudían a esta sala. Por tanto, me limito a dar unas pequeñas pinceladas sobre su currículum. Ambos, Juan José y Diego, son primos hermanos, pues su madre son hermanas y por tanto el 50% de la sangre que circula por ellos es la misma, la sangre Fernández. Entre ellos existe una trayectoria profesional bastante común, pues uno en la empresa privada y el otro en la administración pública han llevado vidas paralelas. Juan José se licenció en la Universidad de Málaga en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, obteniendo el título de licenciado en Ciencias Económicas y ejerciendo durante su vida profesional en el campo bancario y financiero, llegando a ser su director de Unicaja casi toda su carrera. Hoy es consejero de varias compañías. Diego ejerció en el Ministerio de Hacienda en la Agencia Tributaria como inspector financiero y tributario, por ingresar por oposición en el Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado. También es arquitecto e ingeniero industrial por las Universidades Politécnicas de Sevilla y de Madrid. Ambos, alféreces de la milicia de Diego de Infantería, perdona, de Caballería, y Juan José de Infantería. Pues ambos aquí presentes son los ponentes de esta obra de género lírico musical que han redactado con el apoyo musical de los componentes de la banda de música de Antiguos Caballeros Legionarios de Torremolinos. Del historial de esta prestigiada banda, aquí tenemos a su director, el teniente legionario, Don Manuel Cinta Gómez, que hará una breve presentación de la misma. Siguiente. Excelentísimos señores generales, muchísimos señores coroneles, señoras, señores, la banda de cornetas y tambores de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Torremolinos data desde el año 2009, cuando se empezó a organizar. A partir de ahí empezaron a apuntarse antiguos caballeros legionarios que habían pertenecido a los distintos tercios de la Legión
que les gustaba pues los instrumentos musicales que habían tocado en sus tiempos allí y querían mantener vivo el espíritu legionario y decidieron pues de venir a formar esta banda. Empezamos un año y medio de ensayos hasta ver organizada la banda en condiciones para salir a la calle dignamente, como no podía ser menos. En el año 2011 ya empezamos a salir a la calle y hasta ahora, pues la verdad es que no me puedo quejar porque cada vez acuden más. Nos acogió muy bien Torremolino, al cual le quiero dar las gracias a su alcalde, al ayuntamiento, por habernos acogido también para poder ensayar allí en aquel recinto ferial que tenemos, para poder ensayar y además darnos una oficina en la sede, una sede que tenemos de la hermandad en el Palacio de Congreso. Por favor, voy a pedir que los móviles los apaguemos porque interferiría bastante en la zona. Gracias. La banda esta pues, está compuesta por escuadra de gastadores, mascota, guión, tambor mayor y banda de trompetas, trombones, cornetas y tambores. Un total la forma 60 componentes y todas las marchas evidentemente son con tradición legionaria. Estamos saliendo a la calle tanto en procesión de Semana Santa, patronos de localidades, eventos que nos piden la colaboración, eventos benéficos, que también vamos. Y bueno, la verdad que estamos saliendo en toda la geografía andaluza y la de Madrid. La banda está bajo la bendición del jefe de la brigada de la Legión, el general Jesús Martín Cabrero, y nos hemos ceñido a sus directrices para en cuanto a la uniformidad, como ustedes son los que han sido los generales, verán que el cambio del pantalón es para poder diferenciarse un poco de los que están en activo y los que somos hermandad de activos caballeros legionarios. En cuanto a lo demás, pues todo está igual y nada más. Y espero que les guste la interpretación junto con todo el acto que se va a hacer aquí. Y para iniciar, vamos a hacer la marcha Bandera y Patria, pasado militar muy bonito, legionario, que espero que os guste. Muchas gracias.
las canciones expresan el estado de ánimo de un pueblo y análogamente la combatividad y moral de una tropa. La tropa suele cantar dos tipos de canciones. Por una parte, las ceremoniales y de circunstancias, habitualmente encargadas a un compositor de prestigio y que son enseñadas oficialmente durante el periodo de instrucción. Estas se convierten en algo así como el distintivo de un cuerpo. Luego están las que nacen de esa misma tropa en los momentos de acción. Se componen en las guardias o en las tardes cuarteleras, en plena cantina o incluso en los descansos en el combate. Habitualmente la música es tomada en préstamo de canciones populares de ese momento. Estas últimas expresan sobre todo el estado de ánimo y las preocupaciones de los soldados con toda la sinceridad con la que el vino y el coñac hacen siempre la verdad. En este sentido, si hay un cuerpo cuyas canciones hablen por sí mismas y en las que lo oficial surgido de las alturas y lo oficioso nacido de la misma tropa hablen un mismo lenguaje, ese es el de la Legión Española, el antiguo tercio de extranjeros. No hay lenguaje más claro, casi diríamos lacónico, en su sentido más originario espartano, que el lenguaje de la Legión. Existen cuatro canciones principales de la Legión. La canción del legionario, el novio de la muerte, tercios heroicos y la oración del legionario. Más que oficiales habría que decir tradicionales. Y por supuesto, existen decenas de canciones legionarias elaboradas por la tropa que siguen enseñándose unos legionarios a otros, sin excluir que muchas hayan ya desaparecido al caer en desuso por diversos motivos. Las primeras se deben a compositores y músicos reputados. En cuanto a la segunda, en buena medida se tratan de canciones populares de una época a la que los legionarios adaptaron su propia letra. El tema del amor y de la guerra. A la Legión van a parar gente de muy diversas extracción y, por supuesto, también poetas. Uno de los temas más habituales de toda esta música es la referencia al amor y a la mujer. Y entre todas, quizá la más impactante que demuestra una inusitada sensibilidad es aquella desenfadada que cantan los legionarios de marchas en las primeras escenas de la película A mí la Legión, y cuyo estribillo dice: a la Legión, a la Legión, a la Legión vine a luchar. Adelante la Legión, porque en ella está el amor, y en el amor la eternidad. El guerrero, y el legionario es un guerrero, es excesivo en todo. En el combate se convierte en un verdadero candidato a la muerte. En la misma película de Juan Orduña, A mí la Legión, en el despacho de alistamiento, un legionario toma la filiación a lo recién llegado. Nombre: Rodrigo Díaz de Vivar. El Cid campeador puede. Y luego pasa otro, un crío. Edad: 21 años. Muchacho, ¿sabes a lo que has venido? A morir por la Legión. Nadie aspira a saber quién soy yo. El tercio se forma por hombres de todos los países y de todas las procedencias. Hombres que con suprema sencillez van en busca de olvido y de perdón, de redención por el sacrificio y de entrega generosa de su propia vida. Gente de lejanos pueblos y habla extraña. En cuanto a la documentación a aportar para el ingreso, como decíamos antes, no podía ser más simple y expeditiva, ninguna. No se pedían papeles de clase alguna, no eran necesarios. Y en lo que respecta al nombre, tampoco importaba demasiado. Cualquier nombre era válido para darlo en el acto de la afiliación. Los hombres son luchadores, aventureros, esperanzados y también los desesperados. Algunos acuden por el brillo de las armas y la sana ambición de lograr una carrera militar. Y finalmente ocupan el puesto de honor los que llegan abrazados por la llama ardiente del patriotismo. Estos hombres vienen por las pasiones y las necesidades.
el desarraigo social, la sed de glorias, el afán de vivir o el deseo de morir, el amor también, dejémosle ese consuelo romántico. También vienen por la comida, la paga, una casa, un oficio para el soldado profesional y un trabajo. La legión vista por su fundador. Millán Astray, fundador oficial de la legión, era un hombre con fe divina, es decir, era un hombre religioso, creyente. Tenía arraigados los valores cristianos necesarios para que cualquier movimiento contrario a su obra se estrellara en la solidez de su alma. José Millán Astray sabía que las naciones más fuertes son aquellas en las que sus hombres tienen una religión sólida. Por eso, cuando piensa cómo deben ser los legionarios, piensa en Jesucristo. Deben ser como Él, porque así serán capaces de estar dispuestos a morir por Dios y por su patria. Millán Astray tenía el don de la palabra, pues su mente clara le dictaba las arengas enérgicas, brillantes y subyugadoras. El don de la fe, pues creía en sí mismo, en su obra y en sus hombres. Era un poeta, pues su romanticismo se traduce en sus escritos, arengas, discursos y proclamas. Era poesía armar caballeros a los legionarios. Todos eran iguales, nada importaba su vida anterior. Millán Astray era, para él era poesía cuando les hablaba del futuro que les ofrecía la legión. Trabajo y dolores, hambre y sed, herida y muerte. Pero a cambio, les prometía convertirlo en los mejores combatientes del mundo para estar siempre al servicio de España. Millán Astray tenía el don del culto al valor. Lo pregonan sus cuatro heridas y tremendas mutilaciones que nos muestran a un líder que siempre buscó en combate la compañía de sus hombres para demostrarle que querían beber del cáliz del sufrimiento para mayor ejemplo de sus subordinados. Tenía también el don del culto al honor, que se convierte en realidad para hacer honestamente lo que se debe hacer en cada momento y abstenerse de hacer aquello que repugna la conciencia de orden superior, natural y divina. Ninguna concesión a la flaqueza ni a lo que no esté inspirado en la verdad, en la bondad, en la sinceridad y en la eficacia. Tenía el don del culto a la cortesía. Cualquiera que trató al legionario Millán Astray quedó prendado del encanto de su gentileza, con sus superiores, con sus compañeros, con sus subordinados. Sí a la frase enérgica, sí el mirar a los ojos fijamente, pero dulcificando todo ello por la arrebatadora simpatía que emanaba de él. El propio Millán Astray conocía muy bien la ley de cualquier guerrero en cualquier época. Vive con intensidad y toda la conciencia de existir que te sea posible, porque este puede ser el último día de tu vida. La certidumbre de la muerte, su aceptación y por tanto su búsqueda, hace que el legionario viva con intensidad desmesurada todas las pasiones, el amor la primera. De hecho, siempre el desengaño amoroso ha constituido una de las causas más habituales para alistarse a la legión. Pero también en la fila de la legión, los amores del caballero legionario con la cantinera o con cualquier otra mujer alcanzan una intensidad inusitada. Y no es raro que así sea. La trilogía Amor, Muerte y Eternidad ha sido presentada por el poeta e intuida por los caballeros legionarios, que han hecho de ella una verdadera obsesión. Esta obsesión es el leitmotiv central del novio de la muerte. La segunda estrofa de este conocido himno legionario dice así. Mira.
concepción de la muerte como novia y compañera ha sido inducida por la muerte de la mujer amada. No es un desengaño amoroso, sino una tragedia personal, la pérdida de la compañera que hace que la unidad hombre-mujer, soldada por el amor y concebida como un todo, rompa la unidad esférica, esto es perfecta, con la que había sido percibida desde los tiempos de Platón, y la vida de la parte superviviente carezca ya de sentido. La canción es ilustrativa al respecto. El legionario ha hecho gala de su valor y ya muere heroicamente. Religioso. Cita a Dios, a la divina mujer y a la otra vida. Esa misma carta termina con una recapitulación de los motivos de su compromiso con la legión. Es frecuente en todos los cantos de guerra de los cuerpos de élite las alusiones a lo que podríamos llamar el erotismo de la muerte. A fuerza de considerar la posibilidad de morir en cualquier choque, el miembro de cualquier cuerpo de élite y por supuesto de la legión, el guerrero, tiende a establecer un nexo de proximidad con la muerte y a considerarla una compañera inseparable, que en cualquier momento podrá manifestarse, y cuando lo hará solamente teniendo en cuenta el credo de la legión, en concreto el punto 10 o espíritu de la muerte. El morir en el combate es el mayor honor, no se muere más que una vez. La muerte llega sin dolor, el morir no es tan horrible como parece, lo más horrible es vivir siendo cobarde. Caminar al paso con la muerte. La muerte es el hecho esencial de la milicia y mucho más de los cuerpos de él. Se dice que una buena muerte redime toda una vida, pero no es cierto. Más bien habría que decir que un comportamiento heroico exalta las mejores virtudes de lo humano. El deseo de libertad es una de ellas. Si el mayor riesgo de una vida humana es la muerte, será cierto que solo el desprecio a la muerte da la libertad. Por eso, sin duda, al cantar el novio de la muerte, el legionario recuerda la clave de toda esta filosofía. Al estribillo de tercios heroicos, que en realidad fue el primer himno oficioso de la Legión Española, a poco de constituirse, se repite dos veces. Este himno, en nuestra modesta opinión, es de todas las canciones de la Legión probablemente la más poética, y si se nos apura, la más almibarada.
como si a poco de ser fundado el tercio de extranjeros todavía no hubiese conseguido traducir a canto espontáneo su espíritu. Excesivamente retórica, esta canción se redime precisamente por su estribillo, que resume el ideario de su fundador: luchar y morir. Cuando los legionarios pocos años después tienen ya un himno oficial asumido por todos, las ideas están mucho más claras. Es el espíritu de acudir al fuego, el séptimo del credo legionario. La legión, desde el hombre solo hasta la legión entera, acudirá siempre donde oiga fuego, de día, de noche, siempre, siempre, aunque no tenga orden para ello. En la legión, el escaqueo del fuego enemigo está proscrito. Lo que el código ordena es, precisamente, todo lo contrario: acudir al fuego. Y en el himno de la legión, en su primera estrofa, se indica el porqué. Clave es redención para hombres a los que la vida por algún motivo se ha hecho insoportable. La legión ofrecía la posibilidad de redención por una doble vía: dejar su yo, el que sufre, a la puerta del cuartel e ir al paso con la muerte como una compañera más de la formación. Una sociedad sin clase, una casta guerrera. ¿Qué ocurre con la legión española? ¿Está formada por desheredados de la fortuna? ¿Acaso por gente que han perdido toda esperanza de prosperar en la escala social? Planteamiento erróneo. Eso vale para las categorías burguesas y para la forma pequeña burguesa de ver la vida. En la legión española se respira otro aroma. Hoy es posible que el nivel medio de los caballeros legionarios sea diferente al de los años 20. España ha cambiado y su estructura de clases también ha cambiado. Sin embargo, la legión española sigue siendo una estructura de combate que está al margen de las clases y por encima de las clases sociales. De hecho, pertenecer a la legión española es algo más que pertenecer a una clase social. Supone, sobre todo, pertenecer a una casta, la casta guerrera. Si hay una canción que resuma lo que un marxista contrito consideraría como la concepción de clase de la legión española, es la que lleva por título el de su primer verso: Como somos caballeros legionarios. Como somos caballeros legionarios, hay mucha gente que no nos camela, como si fuera un delito ser de la legión extranjera. Las dos estrofas siguientes suponen una afirmación explícita de que para el caballero legionario no existen clases sociales. Nosotros no nos preocupamos ni del más grande ni del más chico, ni tampoco olvidamos ni a los pobres ni a los ricos. Cuando vamos por la carretera y nuestras carnes se tuestan al sol, la sangre de nuestras venas es igual que la mejor. La siguiente estrofa es también antológica. Reconoce que el legionario ha tenido con frecuencia mala vida o una vida hecha de miseria y hambre, lo que a otros les causaría bochorno reconocer, para el legionario es fácil asumirlo. Si asaltamos los corrales y robamos las gallinas, es para matar el hambre que pasamos en la vida. La legión es un cuerpo donde predomina la alegría intensa y concentrada de quien sabe que cada día puede ser su último día, lo que refleja la siguiente estrofa. Si cantamos soleares o bailamos bulería, es para olvidar las penas que pasamos en la vida. Por encima de las clases, sin clases sociales, contra la consideración de los hombres en función de su origen, pero consciente de que se pertenece a una entidad superior a la clase y contraria a ella, una casta, la casta guerrera. El anonimato legionario. Entrar en el tercio equivale a un proceso iniciático. Alistarse es morir como hombre viejo, como lo que se ha sido antes, para nacer como hombre nuevo.
Ese hombre nuevo es una especie de sacerdocio templario, mitad monje, mitad soldado, cuyo hábito es la camisa y el gorrillo legionario. Desde este punto de vista, ser investido caballero legionario es similar a revestir una nueva piel. Ya no será el polo o los jeans del joven discotequero o la camisa y corbata del representante de comercio, sino el hábito de un verdadero sacerdocio. Sería difícil encontrar una construcción tan hermosa como la catedral de Chartres o la de Burgos. Hasta el artesano que cinceló su última piedra debería sentirse orgulloso. Y sin embargo, no conocemos a ciencia cierta ni el nombre de los canteros ni de los maestros de obra. El anonimato es la garantía del verdadero arte, porque aspira a representar no una forma personal concebida por un individuo concreto en un momento dado de la historia, sino a representar la belleza por sí misma. En el tercio de extranjeros se busca en esencia lo mismo, no héroes individuales, sino una forma heroica de comportamiento colectivo, y para ello hay que superar las barreras que las distintas personalidades imponen entre los voluntarios. Yo Juan, yo Pedro, yo Macario Wilson. No, el yo no existe en la legión, no puede existir. Donde está el yo, no está el espíritu legionario. La legión es una unidad y responde como un solo hombre. Por eso es importante dejar en la puerta del cuartel todo lo que nos hace ser tú o yo. Por eso es importante el corte de pelo, el uniforme, el marchar al paso, el cantar las mismas canciones, el comer en la misma mesa, en un mismo rancho, el beber, el ir de juerga juntos y el compartir las alegrías y las tristezas que, a fin de cuentas, por ser de uno, son de toda la unidad. Y como dice la frase, porque todos formamos bandera que a la legión le da el más alto honor. Si un hombre está deprimido, esa debilidad en combate puede dañar a toda la unidad. De ahí que no sea solamente por desengaños amorosos o frustraciones, ni siquiera para huir de un fracaso cualquiera, por lo que se salta el anonimato en las canciones legionarias, sino también y sobre todo para que el espíritu de cuerpo se imponga sobre el tú o sobre el yo. Ni siquiera es nosotros, es simplemente uno, la legión. El novio de la muerte arranca con esta temática. Protagonista de la canción, a fin de cuentas, ha sufrido la pérdida de su amada, a nadie se le escapa el valor educativo de la canción, que opera a modo de cincel del escultor sobre el espíritu de cuerpo de todos los tercios y banderas de la legión. Y en el propio himno de la legión, este día fue el gran hallazgo de José Millán Astray, y se recoge explícitamente: de la artista invitada Mari Carmen Bodina. Pero antes voy a dar una breve reseña sobre el maestro Pedro Gordillo.
Pedro Gordillo, compositor y maestro de copla, nace en el pueblo malagueño del Valle de Atarajís, en el año 1964. Desde muy temprana edad se despierta en él la vocación artística, teniendo claro, tanto en su infancia como en su juventud, cuáles iban a ser el futuro de sus miras profesionales. Estudia piano y canto en Málaga, especializándose en el canto artístico popular y ampliando luego su estudio en la materia de cuidado de la voz docente. Voy a hacer un pequeño resumen debido a su gran currículum, porque podríamos estar aquí un buen rato hablando. Pedro Gordillo acumula muchísimos importantes premios y es socio de honor y escudo de oro de innumerables centros de ocio y cultura de toda España. Entre sus galardones más destacados caben destacar el premio Maestro Quiroga de composición otorgado en Sevilla en 1999, así como los premios a la mejor letra y a la mejor música de la Sociedad General de Autores y Editores de España, en la misma convocatoria. También el premio Jesucristo 2000 de composición de música religiosa, organizado en Pamplona con motivo del jubileo del año 2000. En 1999 fue elegido por los medios de comunicación malagueño popular en la Feria de Málaga. También posee el galardón con acento andaluz en el año 2010. El premio Sentir Málaga otorgado en el 2011. Y en el 2013 una composición suya, Siempre Más, recibe el premio Disco de Plata en el 33 Festival de la Canción Latinoamericana de California en los Estados Unidos. Recientemente, en febrero de este año, ha recibido el prestigioso premio Temperamento, otorgado en Sevilla, y hace muy poco el premio Cofrade Ciudad de Marbella de la Cultura de 2014. Su carrera musical, como vemos, contiene un sinfín de actividades que le mantienen en pleno dinamismo. Actualmente trabaja en la producción de varios discos y en la composición y dirección de un drama musical para teatros que muy pronto dará la luz. El pasado sábado 31 de enero de 2015 se le entregó en su ciudad natal el título de Hijo Predilecto y Medalla de Oro de la Villa, en acto solemne y público. Se descubrió una placa en su casa familiar, terminándose el acto con un almuerzo de homenaje y amistad con gala artística ofrecida por los vecinos y amigos del Valle de Atarajís. El señor Gordillo tiene la palabra. Muy buenas tardes, queridos amigos. En primer lugar, enhorabuena por esta zarzuela legendaria. Ha sido preciosa. A mí, personalmente, me ha cautivado. Ha sido algo maravilloso. No lo había escuchado nunca. No sé, sé que ya se llevan algún tiempo, ¿no?, también celebrándose. Pero para mí ha sido un honor poder participar este año en ella también, de lleno. Bueno, a mí me corresponde la labor de esta segunda parte, de ponerme frente al piano y presentar a una cantante guapísima que nos llega desde la provincia de Cádiz, desde Algeciras. Ella está actualmente promocionando un nuevo disco que está pegando bastante bien ahora mismo en la ciudad vecina de Sevilla, porque es un disco de sevillanas pensado en la feria de nuestra ciudad vecina, y está pegando muy bien, pero hace apenas un año estábamos presentando otro disco de copla, de canción española, de esa canción tan nuestra, tan genuino como lo que hemos estado escuchando en esta primera parte. Porque la música, la copla, es un reflejo de la manera de vivir, de sentir del pueblo español. Además, yo siempre digo que la copla es una prolongación de ese nacionalismo musical español, iniciado por Felipe Pedrell y después continuado por Falla, por Herbeni, por Granado, por Turina, por todo eso, desembocó popularmente o folclóricamente, vamos a llamarlo, en lo que es nuestra canción española. Ella viene, como digo, con mucho gusto desde la ciudad de Algeciras,
a estar con nosotros, la vamos a recibir con un fuerte aplauso. Mari Carmen Murillo. Muy legendaria, ¿eh? Vaya, ya, un accidente. Bueno, ahora sí. Me van a permitir que yo me siente para presentar esta primera canción. Vamos a ser el novio de la muerte, pero permítanme que lo hagamos de una manera muy especial. Para ello, vamos a irnos atrás en los años y nos vamos a ir al año 1921, cuando se compuso un cuplé con este mismo título. Sí, porque no sé si lo saben, pero el novio de la muerte, antes de ser himno de la Legión, fue un cuplé. El cuplé ya saben que era una forma de hacer música, un estilo musical que nos llegó desde Francia con mucha fuerza. Pero claro, conociendo como conocemos el carácter de los españoles, nuestra personalidad, nuestra idiosincrasia, pues se sabía, se suponía que un género musical afrancesado pronto en España iba a tomar el carácter español, como así sucedió. ¿Vale? Ya empezamos a conocer pues cuplés con el paso doble, con motivos taurinos, vamos a recordar el relicario, por ejemplo, o con temas propios de las vivencias propias de lo que era España, de lo que era la sociedad española, y en este caso también de los guerreros, como se ha dicho antes, españoles, como eran los legionarios, con el novio de la muerte. Yo voy a preparar la partitura, ¿vale? Que la tenemos por aquí. El letrista del novio de la muerte fue Fidel Prado Duque y el compositor Juan Costa Casal. Resulta que el 7 de enero de 1921, cuando llevaba el tercio muy pocos meses constituido, se produjo una tragedia que fue la muerte del cabo Baltasar Queija de la Vega, que fue la primera baja que tuvo la Legión. Se supo que unos días antes este soldado tuvo la pérdida triste por la muerte de su novia y que llevaba unos versos con él. Incluso le había dicho a sus compañeros que ojalá la primera bala no tarde mucho y sea para mi corazón, para reunirme con mi novia, con mi amada. Aquello trascendió y los autores del novio de la muerte cogieron ese episodio tan bonito para componer ese primer cuplé, o ese cuplé que nosotros vamos hoy a recordar en el tiempo. Así que si te parece, bueno, hay que decir que Millán Astray lo escuchó. Tenemos aquí un placer conocer a su hija que nos acompaña. Y que bueno, y que fue estrenado justamente en Málaga, ¿eh? En el Teatro Vita Gaza. Y que bueno, y que le cautivó, claro está, tanto, que le cambiaron el tiempo, le pusieron un ritmo de marcha. Se convirtió en un himno para la Legión. Así que marcame cuando tú quieras. Suerte y
defendiendo su bandera, el legionario avanzó, y sin temer al empuje del enemigo exaltado, supo morir con bravo, y el Señor rescató, y al regar con su sangre la tierra ardiente, murió el legionario con voz doliente. Bueno, antes de que cederle el turno al maestro Pedro Gordillo, tengo que decir que esto es un honor para mí, estar en esta zarzuela legionaria, que por cierto ha sido maravillosa, nunca había presenciado ninguna y me ha dejado cautivada. Para mí también ha sido todo un honor poder interpretar este cuplé, el cuplé originario del himno de la Legión, y espero que os guste mi actuación. Y le cedo la palabra al maestro Pedro Gordillo. Muchas gracias. Muy bien, Ricardo. Gracias. Bueno, pues vamos a continuar. Porque tenemos ahora una canción muy especial. Bueno, antes vamos a felicitar también a la banda, al teniente Manuel Cinta. Vamos a darle un aplauso. Yo tuve el gusto de verlos tocar y desfilar el año pasado en el pueblo de Curullena, cerca de Guadí, en Granada. Allí me encontraba también el pregón, porque tuve la suerte de escribir hace unos años el himno de esa localidad. Y allí nos conocimos. Bueno, ahora vamos a cantar una canción que seguramente será la primera vez que la van a escuchar. Resulta que no sé cuánto tiempo, pero 15 años, 18, o por ahí. Llegó una mujer a mi casa, a mi estudio, una mujer, una anciana, vamos a llamarlo, porque era una mujer mayor, a contarme una historia. Me contó la historia de sus padres. Una historia preciosa, hermosa, romántica, una historia para llorar. Esa misma historia después la recogió en una revista, no sé si era la revista Lecturas, y en dos páginas la publicó. Me contaba que su padre era un caballero legionario que vino a desfilar a Málaga con el Cristo de la Buena Muerte
antes de la guerra civil, y que por calle Carretería, que estaba su madre entonces joven, soltera, en un balcón, pues justamente en una de esas paradas, al mirar al caballero legionario para arriba, se cruzaron las miradas. Aquella mirada dijo mucho. Dijo tanto que al día siguiente, en el traslado del Calvario, donde iba legionario y también iba ella, se volvieron a encontrar. Y allí se hablaron. Y allí comenzó el idilio. Y aquella pareja que se vieron en aquel balcón, aquel legionario después en el desfile y ella en el balcón, al poco tiempo después se casaron. Entonces llegó la guerra civil y él tuvo que partir para el frente. Me contaba aquella ancianita, que era la hija del legionario, que su madre tenía siempre un doble instinto, tenía siempre la peculiaridad de ver un poco más en las personas y en las cosas y en todo lo que ocurría a su alrededor. Tanto es así que fueron al puerto de Málaga a despedirlo. Y cuando lo despidieron, ella, pequeñita, me comentaba, mi madre dijo, tengo el presentimiento de que no lo vamos a volver a ver jamás, más nunca. Y así ocurrió. Aquel legionario murió en el frente y curiosamente, como dice la canción también llevaba la foto de su mujer, de aquella novia, de aquella amada, en el pecho. Aquella historia es una historia preciosa. Y entonces yo la hice canción. Se editó en un disco hace ya unos años y hoy lo vamos a rescatar, a recuperar en la voz de Mari Carmen, la voz extraordinaria de Mari Carmen Molina. Tengo una pena y es que yo tardé un poquito de tiempo porque siempre llevo muchas cosas por mi trabajo y aquella mujer falleció al poco tiempo y no pudo escuchar la canción que yo después terminé y que edité con la historia de amor de sus padres. Me hubiera gustado que ella, ya que se movió, ya que dio aquel paso, lo hubiera oído, pero no pudo ser. Pero sé que hoy la va a escuchar desde el cielo y que se va a emocionar con tu voz y con esa canción que se llama El legionario enamorado. Y
tiempo después de aquel Jueves Santo, los dos marcharon unidos hacia el altar. Su bello amor había triunfado, fundiéndose en un beso lleno de felicidad. Y una nube tenebrosa, de guerra y de dolor, cubrió su morada hermosa. Y el soldado resuelto hacia el frente se marchó. Emocionarme con esta canción, es una historia tan bonita que... Gracias. Luego me lo pasas, ¿eh? Creo que a más de uno, creo que ha sentido la misma emoción que yo. Gracias, también. Tengo que decir que no estábamos hablando porque en los ensayos siempre ha llorado. No podía ser el final, nada. Se metía tanto en el papel y tanto en la historia del legionario que siempre lloraba. Digo, pues nada, tú no te preocupes, que eso es de ese sentimiento y de lo bien que lo hace y de lo que vive el personaje, ¿no? Que es como realmente tiene que ser. Enhorabuena.
Por favor, el acto no ha terminado, ¿eh? Todavía queda un tercio final del acto, ¿eh? Cada uno a su sitio, gracias. No se retiren, por favor. Bueno, pues nada, daros las gracias a todos vosotros por la presencia, el apoyo que habéis tenido a esta organización, ya sabéis que es por parte de la Comisión Universitaria, y nada, y a nuestros dos grandes ponentes, al artista, al caso de artista que hemos tenido, al maestro Gordillo y a la banda de música del antiguo caballero legionario de Torremolinos. Vamos a terminar, como nos quedan dos cositas todavía muy cortitas, le vamos a entregar al artista con un ramo de flores en nombre de todos nosotros. Pégate más el micro. Claro. Bien, y ahora para finalizar, nos gustaría que nos pusiéramos todos de pie y porque vamos a cantar con la compañía de la banda de música pues la canción de no la leo.
muchas gracias por todo. Aparezcan aquí todos los actuarios, la banda de música al fondo para hacernos la foto de familia. Y Pelegrina Millán Astray tiene que presidir la fotografía junto con la artista invitada Mari Carmen Molina. Pelegrina. Qué grande, ¿eh? Ya ves. Bueno, ya sí, si no podemos. Y por eso dejamos a los dos. Un poquito más para atrás. Bueno, ahora ya hacemos. Bueno, ahora queremos hacernos una foto.